Me imagino que le ha pasado recibir una peluca que sea por review o que lo había comprado y cuando viene y la saca de la caja se queda impactada y dice, oh my god, ¿qué voy a hacer con esta? Bueno, me ha pasado y le voy a contar la historia de esa misma peluca que lo está viendo ahora en mi cabeza. Pues lo había recibido por un review en Amazon. Usted lo sabe que por lo regular los reviews por Amazon son para las estrellas nada más. Lo que uno escribo, lo que uno pone en YouTube o Instagram, pues son sus reseñas, no reales. Así como uno piensa o como siente cuando ha recibido la peluca o cómo le pareció. Pues le tengo que decir que cuando a mí yo había recibido esa peluca que es de pelo humano 16 pulgadas, $189, que es un precio totalmente increíble, muy bueno, es un pelo humano de una excelente calidad. La verdad se siente espectacular, pero el cape como dio es un cape sencillo, básico, con imitación perfecta del scalp humano. Pero es un, no, un cape básico. Para el precio también y para la, de lo largo, la longitud del pelo, pues el precio está bueno. Pero el problema es que yo no me identificaba para nada. El cape fue enorme para mi cabeza, tengo una cabeza chiquitita siempre, tengo que cambiar el cape y adaptarlo a mi cabeza. Pues en este caso fue mucho más grande de lo esperado. Así que cuando lo recibí, pues estuve un poquito decepcionada. Sinceramente hice el review, pues subí el review y al fin de cuentas es una peluca de pelo humano que no se ve nada mal. Y que está bastante económica, ready to go, como la vio, para allá me la tira en la cabeza, me voy, salgo por la calle, todo perfecto, ¿verdad? Pero no cuadraba conmigo, yo sentía que no va conmigo, aunque el estilo y el color, pues desde el primer momento que la vi dije, esto está, porque es el style del pelo que a mí me gusta, es el color que a mí me encanta, pero este cape en específico, pues no daba y no daba por ningún lugar conmigo. Así que se me olvidó de ella y la tiré en un cajón. Pues estuvo en el cajón un ratito bueno, puedo decir como un mes y pico. Después de cual, no sé, me viene así a mí haciendo cambio. Y cambio el cape, lo adapto y lo hago para mí. ¿Y qué cree? Pues me enamoro de peluca. Así que la peluca que en el primer momento pensé que no sirve para nada y lo voy a dejar allá tirada en un cajón y ya, pues se convirtió en una de las pelucas mis favoritas. Así que no siempre déjese llevarse por lo que siente en el primer momento. Pónelo allá y déjalo un poquito y piensa. Si encuentras algo bueno, como en este caso la calidad del pelo que es espectacular. Y el precio, al fin de cuentas, si uno lo compra, pero prácticamente yo lo había recibido gratis y le agradezco porque ahora estoy más que enamorada de ella. Me siento yo, me siento perfecta con ella. Pero la tuve que dejar allá un ratito hasta que sentí que me estoy identificando. Me gustaría que usted me cuente si lo había pasado algo parecido. Me gustaría escuchar su historia.